Y hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un video más dentro de Pokémon GO. El día de hoy voy a mostrarles cómo vamos a desbloquear a Zapdos. Lo iba a hacer este video hace unos días, pero por tiempo no lo pude lanzar. Así que igual vamos adelante, vamos a vencer primero, vamos a hacer primero la misión 2, la misión número 3, vencer a Arlo, a Cliff, a Sierra y finalizando con Zapdos. Vamos adelante, ¿ok? Dale. Bueno, muchachos, acá ya tenemos la misión número 3 ya, que ya hemos desbloqueado. No voy a hacerles más preámbulo, ya sabemos cómo se pasa, ya lo hemos pasado en el mes pasado, igual ya tengo un video sobre eso. Y ahora empezamos con la misión número 4, que es derrotar a Sierra, Cliff y a Arlo. Voy a dejar el video de donde estamos combatiendo contra Cliff y contra Arlo, porque me pasó un problema y el de Sierra no se pudo grabar. Igual vamos adelante. Y listo, muchachos, acá tenemos a Arlos y lo vamos a empezar con su Psyder. Como ya sabemos, Rhyperior es una buena elección si es que nos enfrenta con Psyder. Ok, con eso de ahí vamos a poder aguantar todo lo que sea posible contra su ataque, su primer ataque, ¿no? Su ataque primario, me refiero. Luego nos lanza su tijera X, le usamos un bloqueo y nosotros seguimos atacándole con nuestro ataque que tenemos antiaéreo. Listo. Luego vamos a cargar un terremoto para empezar a quitarle. Vamos a empezar a quitarle su escudo. 1, 2, 3. No es necesario que los hagamos porque que va a hacer eso. Vamos a cambiar y vamos a ir con nuestro Tiranitar. Tiranitar, vamos a utilizarlo nada más como un. Para tratar de quitarle. En ese caso pueden también poner ahí un Melmetal. No les haría ni siquiera un peñisco. Yo le he puesto Tiranita porque mi Melmetal se encontraba en un gimnasio cuidando y ya pues. Luego, por eso nuestro Tiranita se cayó, qué vergüenza. Ya luego seguimos contra nuestro Rhyperior y queremos lanzarle un terremoto. Un terremoto básicamente tiene bastante daño como para poder, es demasiado efectivo contra él. Nos tira un Bolt Cruel, lo quitamos y ahora es nuestro turno para tirarle nuestro ataque especial. Y como les comenté ya en un video antiguo, ya les dije que Pokémon es de escoger para poder vencer a estos tres. Y no lo has podido vencer en el mes pasado con el Articuno que estaba disponible. Inténtalo de todas maneras este mes y puedes ganar tu Zapdos Oscuro. Ahora nos lanza su ataque de Bolt Cruel. Y listo. Luego tenemos a Blaziken. Lleven a Blaziken siempre con anillo ígneo y su ataque tipo lucha. Es bueno siempre para el PvP, siempre para sorprender. Ahí tenemos dos. Pudo habernos tirando. Luego ya tenemos ahí con el Scizor solo un anillo ígneo, que es demasiado efectivo como por ser el otro tipo acero, ¿ok? Y con el fuego se cae. Listo, ha caído, ya tenemos uno más, ya hemos vencido a Sierra, ya tenemos a Arlo, ahora vamos por Cliff. Este video lo he hecho rapidísimo, tratado de hacerlo en un mismo día, para que el problema ha sido nada más de que no le he podido subir hace unos días, pero igual. Continuemos ahora con... atrapamos al Pokémon y luego continuamos con el siguiente. El siguiente que vamos a hacer es Cliff, ok. Vamos a continuar con él y no creo que nos baste, creo que nos dificulte el combate. La verdad, solo necesitamos Pokémon tipo lucha y nada más. Un Giracross y dos Machamp con puño dinámico, claro. Vamos a hacerlo rápido. Vamos a coger nuestro Giracross más fuerte que tengo acá y luego elijo dos Machamp, nada más. Y hacemos esto rápido. Esto lo estaba haciendo rápido porque de verdad tenía muchas ganas de atrapar el Zapdos Oscuro. Vamos adelante y nos tira un Meow. Un Meow básicamente no nos va a hacer nada. Nosotros estamos en tipo lucha y vamos a darle unos pequeños golpecitos más, otro pequeño golpecito más y bastón nada más para poder ganarle. Luego tenemos ya tan cerca de poder ganarle con un bocajarro. Vamos a lanzar una bocajarro para que pueda quitarle un escudo y lo lanzamos. Ok, tenemos a bocajarro y listo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, genial, no importa cómo lo lances, pues tampoco porque sí, de hecho tiene por default, está configurado el enemigo para tener dos escudos.
Ok, para activar sus dos escudos cuando lo ataquen con un ataque cargado. Vale. Bueno, dale. Entonces un puño dinámico. Y vamos a quitarle otro escudo más a nuestro enemigo llamado Cliff. Ok, ya lárgate, Cliff. Ya, luego continuamos. No, deberías variar el Pokémon Cliff, de verdad, porque con Pokémon tipo lucha le puedes ganar fácilmente a él. Listo. Tenemos lo suficiente para poder eliminarle. Ya, nos gastamos nuestro escudo. Vamos a lanzarle un puño dinámico más y que venga el siguiente. Ahora sí, vamos a combinar. Genial, ya listo, nada mejor. Genial, un excelente hubiera bastado para poder ganarle. No mucho más. Y luego tenemos a Tiranitar y nos bajó de... Justo estaba tan cerca de lanzarle el puño dinámico. Luego continuamos ahí, continuamos. Y luego vamos a lanzarle puño dinámico. Puño dinámico para darle en su cara. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Genial. No le pude dar excelente, pero suficiente como para poder bajarlo. Ya tenemos con eso nuestro tercer ya radar. Sí, ya tercer radar que nos dan para poder ir al Team Rocket. Bueno, al líder de Team Rocket, Giovanni. Listo, con eso ya tenemos todo y nos va a bastar con eso y suficiente. Listo, vamos. Rescatar Pokémon. Ajá. Suficiente. No me está pushando. Y todas las veces que peleo contra el Cliff. Y teniendo habilitado el mío, no me está pushando. La verdad es que tampoco no mucho me anima, pero... Porque solo como que un poquito más crema, como un helado, pero... Al menos, ¿no? Un pequeño shiny, ¿no? Luego ya tenemos ya listo, suficiente como para poder... Vamos a pasar al siguiente que nos... Al siguiente que prácticamente es Giovanni. Vamos a activar ya a desbloquear todo lo de acá, de la misión número 4. Y listo, ya tenemos 2000 de polvos y un radar para Team Rocket. Bueno, para Giovanni. Listo, hay 3 vallas framboradas. Listo, entonces tenemos y se encuentra jefe de Team Rocket, como sabemos. El jefe de Team Rocket es aleatorio, a veces pone uno de sus secuaces para decir que no lo vas a encontrar ahí, por eso siempre nos nombra varios lugares. Así que con eso suficiente como para poder encontrarlo. Bueno muchachos, ahora sí continuamos con el juego porque ahora sí ya a la primera lo he encontrado y vamos a combatir con él rápidamente. La verdad vamos a utilizar acá el Melmetal para... Como ya les comenté en el antiguo video del mes de noviembre, el Melmetal funciona demasiado bien contra el Persian para poder quitarle sus escudos. Ok, luego vamos a ir con un Giracross que probablemente nos lance un Ductrio o un Rhydon. Ya, y luego vamos a continuar. Luego nos va a lanzar con... Luego vamos a continuar con un Tiranitar y lanzarle Roca Afilada. Si ustedes tienen un Tiranitar de Community donde tiene antiaéreo, les va a servir demasiado bien para poder ganarle. Ok, vamos adelante contra Giovanni. Vamos a ver si le ganamos a la primera, porque es la primera, muchachos. Tengan fe. Luego vamos con Melmetal. Tenemos ahí con su ataque inicial tipo eléctrico. Y siempre tengan avalancha. Ya listo, ya tenemos avalancha. Carga rapidísimo en la avalancha. Como sabemos, Melmetal depende mucho de cómo lo quieras usar en el PvP. Si vas a tratar de quitar escudos, pero en lo que es el Team Rocket sirve bastante. Ya lo hubiera utilizado en los antiguos combates donde estaba contra Cliff y Arlo, pero no los pude utilizar debido a que estaba en el gimnasio. Igual sigue siendo muy potente los Pokémon que he utilizado antes ya. Vamos, ya le hemos quitado 2. Ahora sí ya le va a caer y seguimos adelante. Es posibilidad a veces de que llegue hasta 4. Sí, es posibilidad que a veces llegue a darle un cuarto ataque. Pero ya lanzamos a Giracross. Le damos 2 golpecitos más. Nos viene un ataque. Vamos a dar escudo porque todavía nos sobran 2. Y listo. Nos tira joya de luz, tiene bloqueado. Y ahora nos toca a nosotros poner con ataque que empieza ya a cargarse como para el siguiente, que se pone que es Ductrio. No, es Rhydon. Bueno, ya no importa. Ya, Rhydon va a ser suficiente como para poderle y le va a ser efectivo. Ok, dale. ¡Pum! Super eficaz.
Listo, seguimos con el Raidon. El Raidon se paraliza en unos 2 segundos, nos da ventaja. Y seguimos, seguimos para darle otro super ataque a Bocajarro. Listo, con esto es suficiente como para poder bajarlo. Creo que vamos a tener todavía Heracross para más tiempo. Luego nos lanza el Pokémon que queremos. Ahí está Zapdos, simplemente ese Pokémon. Listo, seguimos con Zapdos, vamos a darle a Bocajarro. Sí, 1, 2, 3, quizás no le haga mucho efecto, pero haremos el intento, muchachos, de bajarle un poco más para poder tirarle roca afilada en el siguiente ataque con el Tiranitar. Tiranitar viene a ser el siguiente Pokémon tipo roca. No tengo antiaéreo este Tiranitar, no lo tengo en antiaéreo. Y listo, solo está utilizando un ataque tipo siniestro. Nos viene un ataque y para nuestra suerte nosotros tenemos nuestro ya escudo guardado. Nos tira Electro Cañón y hubiera sido, pues, nos hubiera dejado en rojo probablemente. Y quizás no nos hubiera ganado. Pero seguimos con Roca Afilada y este juego se acabó, esa partida. Ok, y solo necesitamos ahora capturarlo al pequeño Zapdos. Listo, Giovanni, eres historia. Te esperamos para enero. Listo, muchacho. Dice combate con el derrota al jefe de Team Go. Suficiente y listo, nos da una piedra Teselia, nos dan un revivir, 4 revivir máximo, 8 poción máximas y listo. Yo me he derrotado, nos da 13 Pokéball para poder derrotarlo. Y mi mala suerte es que ya no tengo espacio para Pokémon y no lo había previsto por mi emoción que quería jugarlo. Botamos a uno, vete Burmy porque es tu evento, que hay bastantes por la calle. Y continuamos, ahora sí ya tenemos al siguiente, y el siguiente es Zapdos. Ahora sí, Zapdos 729. Esperamos que tenga un buen ataque. Me refiero a Ibe. Me refiero a que tenga un buen Ibe. Sí. Vamos, vamos, vamos. Ahí está. Si puedes tenerlo ahí, lo atrapa. Si tienes mucha fe, puedes aterrizar ahí. Y lo puedes atrapar. Vamos a valorarlo. Qué asco. Ya bueno. Listo. Quédate ahí nomás, Zapdos. Quédate ahí. Estás de trofeo. Y con eso es todo, muchachos, esa es la manera de hacerlo y capturar Zapdos. Si les gustó el video, dejen su like, suscríbanse y vamos a continuar más videos pronto, ¿ok? Hasta luego, chao.